nombre es Mica Arandes y ahora en agosto y principios de septiembre de 2016 voy a estar visitando Uruguay, Argentina, Chile y Colombia. Me pidieron que hiciese un video para más o menos dar una idea de lo que voy a compartir, pero si te soy completamente honesto, yo nunca sé lo que voy a decir en ninguna de las charlas, independientemente de que tenga un título, debido a que siempre por alguna razón lo que tenga que salir en ese momento sale espontáneamente, en base obviamente al contenido de lo que se esté desenvolviendo en ese momento. Sin embargo, lo que puedo hacer es esto, en vez de decirte de qué voy a hablar, o porque obviamente van a ver, el tema va a ser bastante general, lo que voy a hacer es un ejercicio contigo para que lo pongas en práctica, es como un regalito que te puedo ofrecer, y bueno, vamos a ver entonces si tú resuenas con lo que voy a compartir. Si de alguna forma resuena en tu corazón, pues ya sabes que voy a estar disponible en esos países y al final de este video voy a poner los contactos para que puedas ponerte en contacto con alguno de esos organizadores en tu país. Y bueno, vamos a ver qué pasa. ¿Okay? Yo personalmente lo voy a hacer con los ojos cerrados porque por alguna razón cada vez que yo entro en este tipo de ejercicios me gusta como que estar en este espacio a través del cual siento que estoy contigo compartiendo el mismo proceso. No necesariamente como que estoy dirigiéndolo desde fuera. Y bueno, pues yo voy a cerrar los ojos. Respira profundamente. Suelta, suelta completamente. Y quiero que te relajes por un momento. Relajados. Tu mente posiblemente va a estar llena de pensamientos, eso es muy natural. No vamos a pelear con ellos, no vamos a intentar de ninguna manera de suprimirlos ni de evadirlos. Simplemente se les da pleno permiso de estén donde tienen que estar. Lo que sea que estés sintiendo también es perfecto. Por consiguiente, no vamos a resistir nada. Respira tranquilamente y relájate. Quiero que traigas a tu mente ahora mismo algo o alguien, no sé, que si perdieses generaría miedo, lo que sea. Cualquier cosa que tú sientas, si por alguna razón fueses a perder, sintieses miedo. Puede ser una relación de pareja, puede ser un trabajo, puede ser dinero, puede ser, qué sé yo, la idea de que estás esperando un trabajo, a que te llamen y tú quieres que seas tú a quien elijan. Puede ser inclusive, no sé, vamos a empezar por ahí. ¿Okay? Te voy a dar como unos 10, 15 segundos en lo que más o menos ver que surge. Si nada surge, no te preocupes, puedes practicar este ejercicio en un momento futuro cuando algo surja que digas, aquí lo podría aplicar. Simplemente permite sentir lo que esté saliendo, pero eso que tienes miedo a perder, simplemente quiero que lo traigas a tu mente. Ahora quiero que hagas lo siguiente. Quiero que sueltes. Simplemente suelta. Suelta completamente. Observa que el sufrimiento y el miedo que estás experimentando es porque te estás aferrando a una idea de eso, te estás aferrando a una expectativa, te estás aferrando a una creencia en base a eso. Lo que te estoy pidiendo es que simplemente sueltes. Tienes miedo de perder algo, no pasa nada. Suelta, suelta por un momento y observa lo que ocurre cuando sueltas. Recuerda que no estás perdiendo nada en este momento, simplemente es un pensamiento. Estamos trabajando con tu mente, no estamos trabajando con lo que está ocurriendo en tu vida. Por lo tanto, en tu mente tienes miedo de perder algo, no importa lo que sea, suelta. Simplemente observa cómo te sientes cuando sueltas. Te habrás dado cuenta la sensación de miedo, de ansiedad que generaba el pensar, el tener miedo de perder eso. Sin embargo, te estoy pidiendo que sueltes, que simplemente te rindas. Suelte, suelta completamente. Observa cómo te sientes cuando genuinamente has soltado.
No tienes que preocuparte, no está ocurriendo nada en tu mundo ahora mismo. Simplemente estás jugando con tu mente. Pero quiero que sueltes. No tienes que agarrarte a ello. No tienes que agarrarte a ese dinero. No tienes que agarrarte a esa salud. No tienes que agarrarte a esa nada. Simplemente suelta. No tienes que aferrarte a tu opinión. No importa si tú crees. No importa. Suelta. Quiero que simplemente integres la palabra suelta. Más nada. Eso, mira qué simple. Suelta. No tienes que preocuparte que si tu pareja se te va con otro o está con otra persona, independientemente de lo que sea, no importa lo que vaya a ocurrir, solo te estoy pidiendo que suelta. Simplemente eso, suelta. Observa la sensación de tranquilidad, aunque sea temporal, que está ocurriendo a raíz de soltar. Mira qué simple. Suelta. ¿Tendré suficiente para pagar la renta mañana? No sé. Suelta. ¿Sucederá algo que yo quería que sucediese o tengo miedo de que suceda? Suelta. Simplemente te estoy pidiendo que sueltes. Eso es todo lo que te estoy pidiendo. Más nada. Suelta. ¿Okay? Vamos poco a poco a abrir los ojos. ¿Cuál fue el objetivo de ese ejercicio? Observa, muy simple, no hicimos nada especial. Observa lo que ocurre naturalmente cuando sueltas. Es como una liberación. ¿Okay? Pues, ¿qué sucede? La práctica diaria es esa. Es tan simple. Todos nuestros miedos, todos nuestros temores, preocupaciones, angustias, todo tiene que ver por el esfuerzo que estamos haciendo a diario en aferrarnos a lo que sea. No importa. Y como yo le doy más valor a eso que me estoy aferrando, estoy dispuesto a sufrir las consecuencias de lo que es aferrarme a eso, porque no he tenido la experiencia directa de lo que se siente cuando suelto. A raíz de que empiezo a practicar soltar constantemente, lo que está ocurriendo ahora es que estoy empezando a darme cuenta, ¿okay?, la diferencia entre lo que se siente cuando suelto y lo que experimento cuando me aferro. ¿Qué es lo que experimento cuando me aferro? Sufrimiento, miedo, temor. ¿Qué es lo que experimento cuando suelto? Tranquilidad, paz, libertad. Y sin embargo, si es tan simple, ¿por qué entonces no suelto más a menudo? Porque yo tengo una creencia que dice que si yo suelto, yo pierdo algo. Y eso lo que hace es que genera miedo. Pero el miedo no es por soltar, el miedo es porque estoy eligiendo escuchar esa creencia que dice que si yo suelto algo, yo pierdo. ¿Ves? Por lo tanto, estamos constantemente observando esa creencia subyacente, si suelto, pierdo, y eso equivale a dolor, y yo no quiero sentir dolor, por lo tanto no quiero soltar, y paradójicamente experimento dolor al aferrarme, estoy en un callejón sin salida. ¿Ok? Es un ejercicio que podemos practicar a diario. Y la mente poco a poco va a empezar a apreciar, ¿okay?, ese nuevo estado mental. ¿Okay? Y a raíz de poder apreciar ese estado mental, entonces ya simplemente iremos por nuestra vida aprendiendo a soltar. Y te darás cuenta cómo la vida de alguna forma te está sosteniendo. ¿Okay? Así que eso es un ejercicio muy práctico, muy simple que puedes hacer a diario con cualquier situación en tu vida. Y bueno, el enfoque de mis charlas va a tener que ver con todo tipo de experiencias con las que te puedas imaginar que te encuentres en el mundo. Y estamos hablando de situaciones con relaciones, de pareja, relación con el dinero, relación con el cuerpo, relación con el mundo, relación con tu trabajo, todas esas cosas.
para que empecemos a efectuar un cambio de mentalidad. Y de nuevo, ¿cómo se desenvolverá la charla? No sé. Si has visto muchos de mis videos, te darás cuenta que, no sé, me hacen preguntas, yo comparto comentarios en base a lo que en ese momento se expresa a través de la pregunta. Te das cuenta que videos de charlas que he dado, pues obviamente salen diferentes cosas en cada momento. Por lo tanto, yo no tengo un guión en el que yo voy a decir esto es lo que voy a decir en cada una de las charlas. Eso es espontáneo. Eso siempre tendrá que ver con la relación que va a haber entre tú y yo, entre el grupo y yo, que prácticamente es la relación que tengo conmigo mismo porque todos somos uno. Así que bueno, si tú sientes que de alguna forma resuenas con este mensaje, con lo que acabo de compartir, pues voy a estar en Uruguay, Argentina, Chile y Colombia antes de regresar para España. Y bueno, mientras tanto, que tengas un día lleno de mucha paz, de mucho amor y mucha felicidad. Y si quieres experimentar ese día, solo tienes que hacer una sola cosa. Suelta.